ya regresaría a tu causa, tu íntima, a Londra, a combate. ¿Regresa acá? Eso es. ¿Por qué ustedes siempre me cuentan las cosas y yo nunca me entero? Que parece que quiere hacer eventos, que quiere hacer una empresa. ¿Y qué pasó con Pablo? Eso es lo que todos nos preguntamos. ¿Se habla? ¿En serio? Vendría a combate ahora sí, finalmente. A lo máximo, Alondra, la queremos, es una chica súper positiva, buena amiga, buena compañera, sería muy agradable. Es un lugar de trabajo y todo el mundo tiene derecho a trabajar. No me moleste lo más mínimo, ni me incomoda para nada. Esta imagen de una Alondra combatiente se podría volver a repetir en menos de lo que canta un gallo. ¿A qué serie pertenece? Bueno, a ver, no sé si te mato. La siguiente canción. Aquí. Año maravilloso. Respuesta correcta. Claro. Pues. ¿Te has preguntado, mamita linda? ¿Qué es esa serie? No, ya reviéntala, ya. No, ya. Oye, no puedes decirlo porque la reina está. Compró un lote ahí hace mucho tiempo, ¿eh? Y es que su regreso suena con fuerza, más aún después de haber publicado este anuncio en su cuenta de Facebook, que esta semana estará en Lima. ¿Estás pensando hacer fotos, desfiles, portadas, firmas de autógrafos? ¿Qué mejor que con Alondra García Miró? Desde este 28 de agosto hasta el 9 de septiembre en Lima. Llámanos al 9... y comunícate con Pamela para más información. ¿Regresa acá? Eso es. ¿Por qué ustedes siempre me cuentan las cosas y yo nunca me entero? Yo sé que Alondra va a venir para el 27. ¿Qué estamos? ¿Qué fecha estamos? Claro, ya no falta 26, o sea, este viernes ya prácticamente. Ya, yo sabía que venía para el 27, una cosa así, pero después vi en no sé qué cosa de noticias que venía el 23, o sea que ya debería haber venido. ¿Tan pronto retornando a nuestro país y con eventos? Si la bella ojiverde la estaba pasando de lo más lindo al lado de su amorcito guerrero en Brasil. ¿O acaso se habrá peleado? Ya que según una fuente, el depredador no estaría muy de acuerdo con que su musa trabaje. Se dice que su refugio sería una casa que conoce bastante bien. Combate. Un tiempo, yo creo que una persona tiene que tener su espacio, su tiempo y sentirse ella bien con su trabajo, ¿no? ¿Dónde la ves? ¿Rojo o verde? Donde ella quiera. Yo creo que a una amiga se le ve bien donde ella se sienta bien. Pero que venga el verde. Ojalá sería lindo que regrese, acá la queremos mucho. Que la decisión que estén tomando, si es que llega a venir, sea por un tema de mejora para ella. Y que no se haya terminado relación de ellos, que se había también, ¿no? Está bien, que regrese a combate. A menos que quiera hacer su caja chica. De repente está haciendo su caja chica, estando con Paolo. Está bien, pero de repente extraña la casa, ¿no? De repente. No creo que Paolo debería soltarlo un poquito, ¿no? Que se desarrolle la muchacha. Espero que siga con él, si es que vuelve, ¿no? Ahora, si lamentablemente terminan y tiene que volver... También, pues, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Que se peleó con Paolito. Dicen las malas lenguas. Ah, bueno, aquí la recibimos bien, con los brazos abiertos, ¿no? Yo creo que peleas siempre van a haber, ¿no? En una pareja y todo. Pero lo bonito es solucionar las cosas y quedar bien. Yo creo que sí. Bueno, de repente si se siente solita, triste, que venga a combate a pasarla bien. Bueno, he estado entrenando, tío. Personal trainer. Ha estado haciendo glúteos, sentadillas, piernas. Yo creo que sí la sé. Nuevo. Está bien, que venga, le extrañamos muchísimo. Un besito para ella, ¿no? ¿Dónde la ves? ¿En el verde o en el rojo? Tiene que estar verde, al otro lado de verde de todas maneras. Porque en el rojo no creo que lo quiera ver Mario Ibarren, pero... Incluso el mismo Mario Ibarren no tiene ningún problema que Alondra pueda volver al programa. No tengo ningún problema, ¿verdad? Yo siempre lo he dejado bien claro. No tengo ningún problema con Alon. Los mejores éxitos, el mayor de los éxitos, los mejores deseos. Y si regresa... Bien, sea normal, no tengo ningún problema. Más allá de sus temas, aparte, ¿era buena competidora realmente para ti? Ah, no, era mala. ¿Mala? Sí, era mala. Yeah. Un fuerte aplauso entonces para Alondra. ¡Viene aquí! ¡Ay, compadre! ¿Cómo estás, Alondra? Yo te canto, perdóname. ¿El equipo verde o te gusta el equipo rojo? Ojo, no depende de ti, pero en todo caso es una cuestión de gustos. Mira la presión que me pone acá mi querido y estimado Mario Hart. No, a Mario Hart ni lo mires, ¿eh?
Y aparte que es un renegón, ¿no? No sería nada descabellado tenerla nuevamente en nuestras pantallas. El mundo de la televisión es algo que siempre le ha gustado. ¿Por qué regresaría acá al Perú, Ponte? Si es que me llevo a ir a vivir... Porque te ha costado bastante estar donde estás. Y lo tuyo es la televisión. Así como Paola es el deporte. Su causita y partner, Yamila Piñero, no cree para nada que García Miró esté de vuelta por casa. ¡Combate! O sea, es pantalla diaria, pero en realidad tampoco lo necesita porque está al lado del futbolista más conocido, uno de los más conocidos de todo Perú. Y aparte de eso, yo creo que extraña a la abuela, capaz que venga por un negocio, capaz. Ahora, ¿tú como a conciencia que la conoces, la ves realmente acá en combate? No, ya está. Paolo estará de acuerdo si es que Alondra regresa. Mientras tanto, sus ex compañeros la vienen esperando.